Bueno, este 15 de febrero, Ramiro José Krueger cumplió años, cumplió 93 años. Correcto. Ramiro, hace muchísimos años que está en Río Gallegos. ¿A dónde nació? Yo nací en la provincia de Chile de Castro, Chile. ¿Y cómo fue que llega acá a Río Gallegos? Bueno, yo no quise estudiar más. Me vine a San Julián, la casa de mis tíos. Tenía 16, 17 años. Tuve problemas en la frontera porque no traía los permisos de padre, de madre, ni nada. Como antes eso no se usaba. Así que tuve que volver a la parte de Chile y me vine por el lado de Balmaceda, de la acera. Y dije, bueno, por ese lado llegué a San Julián, pero demoré más, salí de mi casa en Chile hasta San Julián, demoré más o menos 20 días. Allá en Chile, ¿cómo estaba conformada su familia? No, era una familia grande. Antes era la familia que no se salía a ningún lado en ese tiempo. En la parte esa eran la mayoría mujeres, pocos varones. Así que la casa nuestra era más o menos de 10, 12 personas. Era de toda la mayoría de las casas, eran gente así de... Se vivía del trabajo, de la agricultura, nada más, otra industria no había, no había nada más. Solamente era el producto del campo, de la venta de papa, trigo y animales. Así que... ¿Su papá se dedicaba a eso? Sí, pero yo no me acuerdo mucho porque yo era chico cuando falleció. Ajá. Eran todas familias de trabajo, de agricultura, nada. Allá se cosechaba todo el trigo, la papa, todo eso. No había otra cosa que para alimentarse ni nada. Y pescado y los animales que uno tenía. ¿Y cuando su papá fallece, quedan a cargo los hermanos de quién? No, mi mamá. Ajá. Ella manejaba todas las hermanas, manejaba todos los negocios, la hacienda, las compras, todo eso lo hacía ella. En ese tiempo no había problemas con la familia, todo lo contrario. Lo que uno decía se cumplía y sin protestar, como ahora que cambió todo esto. ¿Y por qué decide venirse para Argentina? Y bueno, lo que pasa en ese tiempo, en la parte donde nacimos nosotros, en el campo y los vecinos, la mayoría de la gente de la edad esa, de 15, de 19, 20 años, venían a la Argentina, no se quedaba nadie allá. El que no quería estudiar se venía a la Argentina. A trabajar. Y así me pasó a mí. Uh-huh. Y cuando finalmente logra llegar, ¿se acuerda cómo fueron ese primer tiempo? Malo. ¿Conocí a alguien acá? No sabía hacer nada. Ni pelar la papa. Ajá. Y bueno, aprendí demasiado después. Todo se aprende. Nadie nació sabiendo. Estamos hablando entonces que llegó en qué año? En el 40 y algo, ¿no? El 48 llegué a San Julián, en noviembre de 1948. No era chiquito, 3.500 personas. Y bueno, yo iba a salir, vine también con el propósito de salir a trabajar en el campo, con la estancia como cadete, con el tiempo de la esquila, cuando esquila los animales, todas esas cosas. Pero no me dejaron salir y me agarraron como turista y tenía que estar 3 meses y volverme a Chile. Pero mis tíos me consiguieron un trabajo en el hotel, les daba plata, yo antes cocina, y bueno, tuve que hacerlo. Y ahí aprendí a trabajar. El único lugar que tuve y que fui empleado 7 años en el hotel, sin salir de un día, ni un día franco, ni nada. Solamente en el año 55, 56, tuve 2, 3 meses en Buenos Aires paseando nada más. Después, antes no había vacaciones. No había nada, tenía que seguir trabajando día y noche. Todos los días y había que trabajar, si no, no había más laburo. ¿Y ahí en San Julián cuántos años se queda viviendo? 10 años. Ajá. ¿Y por qué se muda? No. ¿Se viene para acá? Problemas familiares. Ajá. ¿Con quién tuvo un problema? No, bueno,
cuando uno es joven, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, así fue, bueno, en fin. Fui a Chile, estuve en Natal, estuve 2 o 3 meses paseando. Ajá. Volví a San Julián, volví acá y acá me quedé para ver si podía conseguir el negocio, cualquier negocio. ¿Extrañaba a Chile mientras estaba en Argentina? Sí, cómo no. Porque era otra vida. La vida es que uno cuando no sabe hacer nada y recibe mucho desprecio. De todo. Yo lo que quería hacer es ser patrón, que nadie me mande, aunque yo tuve la suerte de que entré con el patrón de Ojo Lala. Y no tuve ningún problema, ningún problema. Pasé una vida, 7 u 8 años en el hotel, solamente sin salir un día. Me lo pasé muy bien. Porque primero empecé abajo, hice de todo, de mucamo. Después pasé de gerente del hotel, cuando se casó el gerente, me pasé el lugar, eso lo ocupé yo. Ahí en ese tiempo, en esa vida, lo pasé muy bien, muy bien. Nadie me mandaba, yo hacía lo que quería con el patrón. Y nunca le fallé, no le pedí un día de descanso, nada. Pues, en los 6 o 7 años que estuve con él, no tuve ningún descanso. ¿Cómo era Gallegos en ese momento? ¿Estamos hablando de los años 50? ¿Más o menos? 58. ¿Y llega para Gallegos y cómo comienza a instalarse? ¿En qué trabajo comienza? No, como yo había sido socio de un bar en San Julián, después de haber trabajado en el hotel, con un yugulado, un bar muy famoso en San Julián, el bar Cosmo. Y bueno, vendí mi parte porque yo tenía 24, 25 años y el hombre era muy grande y me quería manejar como un hijo, no podía hacerlo, éramos socios los dos. Así que vendí la parte mía y me vine para Gallego. Y así que ahí conseguí un martillero que se dedicaba a vender casa, conseguir casa. Y ahí caí bien también con él, así que salíamos a recorrer a ver si había una casa de venta o algo, y pasamos por acá y entramos acá y bueno, ahí hicimos negocio. El 1 de septiembre de 1958 me hice cargo de esto. Pero igual, uno solo y tener un negocio, menos mal que yo sabía hacer de todo. Uh-huh. Si no, mucho trabajo. Si, no había personal tampoco para trabajar, tiene muy poco personal. Era distinto a lo de ahora. Y había mucho laburo prolífico, mucho movimiento de gente también. Pero el problema era para cocinar, para tener buen cocinero o cocinera. Yo daba alojamiento acá, había hecho hotel, había puesto 10 camas. Y daba de comer para la gente del frigorífico. No mucho laburo. Y bueno, así me fuiste. Hasta que después me casé, el año 69, 70. ¿Cómo la conoce a su esposa? Vinieron a vivir acá al frente. Además, yo también tenía taxi. Uh-huh. Así que ahí empezamos a tener amistades. Y después de un año y medio nos casamos. Y ahí empiezan a formar las familias. ¡Claro! Ya era otra cosa, era otra vida, ¿me entiendes? Porque uno cuando es soltero, vive la vida, la día y la noche, ¿me entiendes? No, y más cuando se junta con las barras, uh-huh. Hace barras, se pone de novio. ¿Cómo se va conformando la familia? ¿Cuántos hijos son? Son 3. Uh-huh. 2 varones y una nena. Y hoy me imagino que debe tener nietos. 4. 3 varones y una mujer. ¿Y cómo fue tomando la decisión? Porque hoy es solo bar este espacio, ya no es con alojamiento. Sí. ¿En qué momento va cambiando justamente el rubro? Bueno, con los años uno se cansa todo. Con los años, hay muchos años de negocio, ¿entiendes? Uh-huh. Así que uno ya queda más tranquilo, vive con la familia, porque uno... Después que compré acá, me casé,
y los chicos, ¿sabes? En un negocio hay mucho problema, así que compré la casa. Ya era distinto, otra vida, ¿me entiendes? Yo me quedaba, yo estaba acá y él me fue en la casa. Uno ya llega tarde, come tarde. Esa vida lo hice siempre yo. Uh-huh. No es linda la vida, ¿me entiendes? Está bien que uno llega aquí a que vive tranquilo, todo eso, pero es embromado vivir eso, estar solo también. ¿Qué recuerdos tiene? Porque han habido muchas épocas en particulares, históricas, que usted ha podido vivir acá en Río Gallegos, como por ejemplo lo que ha sido en su momento tanto la dictadura en Argentina como a la par en Chile. ¿Se acuerda cómo eran esos tiempos? No, pero... El estilo, acá el estilo militar es muy serio, no ningún problema, es todo lo contrario. La mayoría de la gente no había ningún problema. Yo creo que la parte de Chile ya es distinto, me parece. Como uno no ha vivido ya en el gobierno militar. Unos añitos después viene el conflicto del Beagle también. Claro, también, pero eso no fue tanto. 78. Ahí estuvo un poco fuerte. Uh-huh. Sí. Pero toda la mayoría de los militares, todo eso, venían mucho acá. Muy buena gente. Cuando las Malvinas iban, los pilotos me regalaron estas 0 kilómetros cuando era 3 años. Dos años atrás. Los pilotos de aviones que salían a las 7 de la mañana para las Malvinas. Los pilotos, la mayoría, venían acá. Me regalaron la camioneta, la camioneta. ¿Y vivía usted esa época con preocupación? ¿Qué es lo que recuerda? No, sí. Uno que tiene familia. Nosotros vivimos acá a 3 cuadras. Vinimos a vivir acá. Uh-huh. Dejamos la casa cerrada. Como parece que esto era más fuerte, más duro. Uh-huh. La casa uno es más liviana, más... ¿Ligera? Claro, material ligero. Así que estuvimos durante la guerra, estuvimos viviendo acá. Sí. Y yo era jefe de manzana. Y con él salíamos hasta las 3, las 4 de la mañana, dando vueltas toda la manzana, mirando si había luces. Si había luces, golpeando a los vecinos. Nos trataron bien, si nos trataban bien. Pero 20 grados bajo cero era, pero en invierno. Ya había que hacerlo. De las 7 a las 6 de la tarde ya había que empezar a recorrer la manzana. Había luces prendidas, todas esas cosas, y avisarle a los vecinos que tengan cuidado y esas cosas. ¿Y respondían bien los vecinos? Sí, todo lo contrario. No, ningún problema. Yo no tuve ningún problema, todo lo contrario. Tengo felicitaciones de la intendenta, la doctora Zureda, tengo la carnet como jefe de manzana. Y los militares que venían acá, uno le daba el permiso para que haga una sopa, comida, algo en la cocina. No se portamos muy bien, nosotros igual nos portamos bien, pero sin ningún problema. Vamos más para lo que tiene que ver con la historia del bar. Seguramente ha pasado muchísima gente por acá y debe haber una clientela que igual es fiel. ¿Hay alguna anécdota en particular que guarde? Hay tantas que uno muchas veces se olvida, ¿me entiendes? Uno muchas veces son que uno no lo puede decir a veces. No, ningún problema casi, porque yo siempre lo mantuve. Se te da acá mucho respeto con el mostrador, con la gente. A la gente mareada no le despacho. No. Eso es lo bueno que yo tuve siempre. Han venido, me imagino, bueno, vecinos, vecinas, políticos, famosos, artistas. No, el que venía a veces acá era el vicegobernador Madruñán, con los tiempos de Paradelo, el doctor Paradelo. Ajá. Que era gobernador. Después otra personalidad, sí, mucho, viajantes. Médico, diputado, ¿no?
uno muchas veces los nombres no lo sabe, no lo conoce así de vista, uh-huh. o lo atiende algunas veces, todas esas cosas. Pero, digamos, ya cuando entran al bar es para distenderse, no para estar hablando de política. Claro, sí, sí. Yo no, eso nunca permití jugar, de hablar de política, no. Porque siempre trae una cosa, trae la otra. A mí no me conviene. Ha crecido muchísimo igual. Sí, por favor, ni hablar. El pueblo terminaba donde está la Casa Barbería. ¿Te acuerdas de la Casa Barbería? En la calle Perito Moreno y... Sí. Y Perito Moreno y Mariano Moreno. Hasta ahí, ahí llegaba el pueblo. De ahí para arriba era, había unas cuantas casas que le llamaban Barrio Chileno. Ajá. Ese barrio después se trasladó a Barrio Belgrano. Ya no hay más barrio chileno. ¿Y cómo hoy, yo le preguntaba al principio si cuando recién se mudó, extrañaba Chile, con el paso de los años, sigue extrañando? No, no. Primero lo pasé mal. La primera carta que recibí de mi casa, no lo podía leer. Pues yo lo pasé muy mal para llegar a San Julián. Me quedé sin plata porque me hicieron volver. Como no tenía la edad para viajar, yo era menor de edad, me quedé sin plata, lo pasé mal. Cuando llegué a San Julián empezaría 30 kilos. Pero después ya me fui arreglando. Pero gracias a Dios que no me dejaron salir a trabajar al campo y me quedé en el pueblo, pude hacer todo lo que tengo. Pues ya empecé de abajo y ya nadie más me enseñó, ¿me entiendes? No es como otros que no compran negocios, no saben manejar toda la entrada. Yo ya de entrada ya sabía manejarlo. Hacer la cama, limpiar, acomodar, todas esas cosas, ¿me entiendes? Comprar las cosas, porque no sé si habrá mucho cómo comprar las cosas yo. ¿Y hoy cómo llega a sus 93 años? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Bastante bien, lo único es un poquito decaído con la enfermedad esta. ¿Después de después del COVID? Nada más, no, si no, no hay ningún problema. No. ¿Costó el periodo de pandemia el tener el bar cerrado? Sí, un año, 8 meses. Y seguimos pagando igual seguimos pagando la patente. Pero digo, a nivel personal, justamente tener que parar con la rutina diaria y, bueno, su espacio, el no poder abrirlo, ¿fue difícil eso? Sí, 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 sí. Sí, muchos problemas igual para pagar. Hay que pagar todo, ¿eh? La luz, el gas, todas esas cosas hay que pagarlo. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Hoy, teniendo en cuenta, digo, porque para la comunidad de Río Gallegos es una persona reconocida, es una persona querida, su bar también lo es. ¿Qué es lo que usted siente por Río Gallegos? No entendí la... Claro, porque digo, a usted lo reconocen en la ciudad, los vecinos, y a su bar también. Mucho, es una figura. Mucho. Discúlpeme, tengo el premio de la Cámara de Senadores de Buenos Aires. Hace 3 años me dieron el premio. Bien, todo bien. No demasiado. No, a mí me aprecian todo el mundo. ¿Dónde va uno? Me ven, ya me preguntan todas esas cosas. Se lo digo a mi hijo que muchas veces me voy a comprar con él. Es terrible la cantidad de gente que ahora con el aniversario de mi edad. Hubieron cualquier cantidad de llamados, pero cualquier señor, que usted no, ni se imagina. Así que no, estoy muy re contento. Y después estoy re contento con San Julián. Yo en San Julián me quieren mucho. Me hice querer mucho y me aprecian mucho. Hace cuenta que nací en San Julián. ¿Vuelve de vez en cuando a visitar? Sí, 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 sí. Ahora no tanto, antes sí. No, me pasé una vida hermosa, muy, muy hermosa. No me faltó nada. Tenía plata, ropa, no. Lo pasé. Después de haber llegado mal, no. Pero lo que pensaba yo era de ser dueño de algún lugar, no ser empleado. Aunque tuve la suerte de ser empleado, pero casi sin patrón, porque yo manejaba todo.
compra, venta, recibir la gente, cómo tratar a la gente, ¿me entiendes? Eso aprendí mucho también. ¿Qué para una persona que por ahí pueda llegar a ver esta entrevista y no conoce Río Gallegos y va a conocer y tal vez viaje o tal vez conozca su historia a través de la entrevista, ¿qué le puede contar del Bar Los Vascos? ¿Con qué se encuentra una persona que viene acá al bar? Aunque venga y venga, bien atendido. Con mucho respeto y siempre cuando hay que cuidar el negocio y no atender a gente mayor que viene de otro lado a molestar a la gente que yo tengo, porque la gente que tengo son toda gente muy tranquila, muy educada, ¿me entiendes? Y uno lo pasa bien. Si pasa gente con borrachería y todas esas cosas, uno no vive tranquilo tampoco. Uh-huh. No. Jamás tuve una entrada acá en la primera, nunca. Me decía un señor Stout, que se jubiló, un hombre grande, ya Stout. Uh-huh. Dijo, Ramiro, vos has sido el único bolichero que jamás molestó a la policía. Nosotros tenemos una libreta donde anotamos todo. Vos sos el único que no molestaste a la... ¿Que nunca les presentó problemas? Nunca me sacaron ninguna denuncia, nada. Por ese lado, estoy muy contento con toda la gente, con todas las autoridades. Conseguí todo lo que queríamos, más o menos. Conseguí todo, con todo respeto. Tranquilo. ¿Qué consejo le gustaría por ahí, digo, con su experiencia, con su edad, transmitir? Si hay algún consejo que le gustaría dar. ¿Cómo? ¿Algún consejo que le gustaría dar, teniendo en cuenta usted la experiencia que tiene y la edad? No, y tener cuidado nada más, cuidado y respeto con mucho cuidado. ¿No? Yo a mis hijos les he dicho que jamás nada, ni problema tampoco, pero siempre hay que respetar la familia, el apellido y todo lo demás. Yo no tengo ningún problema con mi apellido ni nada. Como quien dice, hay que cuidar el honor. ¿Cómo? Hay que cuidar el honor. Sí. ¿Hay algo que quiera agregar por ahí, que no le haya consultado? No. Estoy muy satisfecho con la autoridad de Argentina, me han respetado todo, me han dado demasiado la municipalidad, el Consejo Liberante, todas las autoridades, la Cámara de Diputados, todos me han dado el premio o el respeto que yo he merecido. Desde el año 50 que estoy recibiendo felicitaciones y estoy tan contento también porque le pertenece a mi familia también. ¿Por qué se llama el Bar Los Vascos? ¿Por qué se llama Los Vascos? Bueno, cuando yo compré acá esto, primero lo inauguraron, esto fue muy famoso, como restaurante. Preguntarle a Reggie y Cuesta, los dos socios gallegos, vascos. Cuando compré yo, no le dejé el nombre de ellos, en homenaje al País Vasco. Uh-huh. Y eso me vino muy bien, porque acá se formó el Centro Vasco, se formó mucho también las escritoras, mucha gente también que viene a visitar, a mirar. Así que por ese lado también estoy muy contento.